Se está firmando un contrato de hasta el 30 de junio del 2020, ¿no es cierto? Y esperemos que sean muchos más. Eso lo va a marcar a través del tiempo de lo que hagamos. Porque si bien es cierto, contratamos un cuerpo técnico, todos somos integrantes, todos tenemos que colaborar. Nosotros, la comisión directiva, con su logística, que es necesaria, y también acompañándolo, por supuesto, los jugadores, la gente, que es en definitiva la receptora de lo que nosotros le podamos brindar. Así que, de mi parte le doy la bienvenida a Pablo, su cuerpo técnico, y adelante. Lo que uno conoce de Colón, un equipo con una muy buena estructura para trabajar, un predio con todas las comodidades, hotel, y la seriedad del club con la que se ha manejado los últimos tiempos. Así que desde ese punto de vista no me sorprendió nada, porque sabía lo que era Colón. Y lógicamente veo en un plantel actual jugadores de características muy buenas para lo que yo pretendo, un plantel que puede ser muy amoldable a distintas formas de jugar, y bueno, eso lo hace más atractivo. Cuando tenés una infraestructura de trabajo que te puede servir, un club sólido y un plantel que se ajusta a tu estilo de juego o que vos crees que se puede potenciar, es la situación ideal para trabajar. Así que por eso, ante la convocatoria de Colón no dudé, ¿no? Yo creo que la gente tiene una noción del estilo de cada entrenador. Los equipos que he dirigido han mostrado una característica de juego, un juego en donde mis equipos intentan tener protagonismo, pensando lógicamente en conseguir anotar goles, en ser sólidos, en ser inteligentes, un equipo que circule bien la pelota. Y lógicamente que tenga variantes, que no se adapte solamente a una forma de jugar. No va a ser un equipo solamente de posesión, sino que por momento va a ser un equipo directo, por momento va a ser un equipo que contraataca, un equipo que espera, un equipo que presiona. Esas son todas variantes que con el correr de los entrenamientos uno le va tratando de trasladar a los futbolistas, y que hace un equipo interesante, no un equipo que tenga una sola manera, una sola filosofía, una sola estrategia a la hora de enfrentar cada partido, sino que para cada partido que se viene, tener en claro cuál es la mejor opción, cuál es el mejor parado, cuál es la mejor estrategia. Así que pretendemos eso, mejorar lo colectivo primeramente, potenciar lo individual, y elevar el rendimiento de cada uno de los futbolistas, teniendo 30 jugadores que cualquiera pueda jugar, que el equipo cuando se cambien las piezas no se resienta, sino que tenga una estructura y que sepan que Colón de Santa Fe va a jugar de una determinada forma, ¿no?